Y estoy aquí muy contento de recibir a mi amigo Vicente Ferrer. ¿Cómo estás, Vicente? Hola José, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio y pues estoy también muy contento de estar aquí platicando contigo. Qué bueno que estés con nosotros. Fíjate que estuve viendo el dossier que me mandaron, el boletín de prensa y bueno, todo este material fotográfico que tenemos ya ahorita en pantalla. Me vienes a hablar de la obra Solo en el Desierto. Así es. Platícanos, por favor. Pues claro que sí. Este se trata de un monólogo, es una puesta en escena que ya esta va a ser nuestra cuarta temporada. Nos tiene muy contentos de que después de haber batallado mucho logramos pues llegar a la cuarta temporada. Y este monólogo se centra principalmente en el pintor mexicano Manuel Rodríguez Lozano. Manuel Rodríguez Lozano formó parte de un movimiento cultural a principios del siglo pasado que fue Los Contemporáneos. Movimiento cultural en el cual también estuvieron destacadas personalidades como Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Antonieta Rivas Mercado, entre otras personalidades. Y básicamente este grupo de intelectuales lo que buscaba mucho era revolucionar la cultura y dejar un poco atrás los modelos caducos pues, relacionados con pintura, con teatro, que venían pues principalmente curiosamente de Europa pero pues también de Europa empezaron a llegar nuevas corrientes relacionadas con la literatura, el teatro principalmente, y este grupo de los contemporáneos lo que quiso pues fue traer esa revolución cultural, traerla a México y que la gente pues viera otro tipo de teatro y otro tipo de pues trabajo pictórico completamente distinto a lo que normalmente están acostumbrados. Y Manuel Rodríguez Lozano, como te decía, formó parte de ese movimiento. En este monólogo, Solo en el Desierto, tocamos mucho su figura. Y arrancamos la acción con un evento en específico que ocurrió en el año 1942, en el que Manuel Rodríguez Lozano, por una acusación de la cual no era culpable, fue encarcelado 4 meses en la cárcel de Lecumberri, lo que es ahora el Archivo General de la Nación, que antes era Lecumberri. En Ahí San estuvo Lázaro. encarcelado 4 años, digo, 4 meses, perdón. Y dentro de ese periodo de tiempo, estuvo pintando dentro de la cárcel un mural que se llama La Piedad en el Desierto. Este mural actualmente se encuentra en exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes, pero fue pintado por Manuel Rodríguez Lozano en este corto periodo que estuvo encarcelado en Lecumberri. Oye, ¿y sabes cómo fue trasladado? Sí, de hecho, el INBA hizo un procedimiento muy especial para poder extraer este mural de la pared, poderlo colocar en una especie de marco y posiblemente trasladarlo finalmente a su destino final, que es el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde se puede apreciar pues que es uno de los trabajos más destacados de Manuel y que lo tomamos mucho como referencia para poder contar pues la historia, parte de la historia de su vida. Increíble. Oye, y entonces la obra aborda pasajes de la vida de este pintor. Así es. Este pintor pues tuvo una vida muy controvertida. Esa fue una de las razones por las que injustamente durante mucho tiempo fue invisibilizado por sus preferencias políticas, que él estaba totalmente en contra de todo lo que tuviera que ver con la Revolución Mexicana. Esto le costó una primera invisibilización por parte de los muralistas de su tiempo, como el caso de Diego Rivera. Y posiblemente pues por las preferencias sexuales que él tenía, que él era abiertamente homosexual, esto pues en la época que le tocó vivir, que fue pues mayormente los años 20 y 30, pues era una cosa que la sociedad condenaba muchísimo, Exacto. eran terriblemente señalados, inclusive pues en algunos casos, dependiendo de las faltas que cometían, pues eran objeto pues De muerte. de muerte. Fíjate que hace un momento lo estábamos justamente tocando, porque antes en el bloque anterior hablamos sobre Federico García Lorca, que sufrió exactamente lo mismo. Así es. Perdón que te interrumpa. No, de hecho que es interesante y qué bueno que lo tocaste, porque sí tienen como un paralelismo, pues, Federico García Lorca y Manuel Rodríguez Lozano. Él eran pues apasionados férreos de sus ideas, las defendían a capa y espada. Pues en el caso de Federico García Lorca, pues desafortunadamente le costó la vida. A Manuel, pues no le costó la vida, pero sí le costó pues ser El éxito. brutalmente invisibilizado en su tiempo. Y gracias a uno de sus pupilos, curiosamente, Nefero, que fue el depositario pues de todo su material pictórico, sus cartas y todo lo que era posesión suya, porque
Él murió, Manuel Rodríguez Lozano muere aproximadamente entre 1972-1973 y Nefero se convierte en el depositario de todo su material. Okay. Y es Nefero el que se encarga a principios de los años 2000 de volver a colocar a Manuel Rodríguez Lozano en el justo lugar, pues, que él se merecía, y recibir el justo reconocimiento que tanta falta le estuvo haciendo en vida. ¡Qué bonito! Oye, y entonces, ¿la obra desde qué óptica aborda la vida de él? Pues lo hacemos desde estar viendo cada uno de los pasajes de su vida. No seguimos estrictamente un orden cronológico, sino que a partir precisamente de la cárcel de Lecumberri, uh-huh, empezamos a tocar diferentes pasajes de su vida, sobre cómo era su vida familiar, en el momento en el que él contrae matrimonio con Carmen Mondragón. Uh-huh. Cito a Carmen Mondragón porque es una de las mujeres más importantes dentro de la vida de Manuel Rodríguez Lozano, fue su primera esposa. Tuvieron una relación muy turbulenta. Esta relación pues tiene un matiz trágico, porque en algún momento el hijo que ambos procrearon muere a los pocos meses de muerte de cuna, en circunstancias muy extrañas. Y toda la vida, tanto Manuel como Carmen se estuvieron acusando mutuamente de la muerte de este hijo que tuvieron en común. Y después de que ellos se divorcian aproximadamente en 1922, Carmen Mondragón se transforma en Nahui Olin, que es el nombre con el que se le conoció más en el ámbito artístico. Sí. Y pues tomaron caminos diferentes. Manuel se asume completamente ya como homosexual y poco a poco empieza a destacar en el terreno pictórico con sus trabajos. Qué increíble. Fíjate que también hace, no tiene el mes, tuve oportunidad de ir a ver a Nahui Olin con Fénix Novohispano. Con una dirección de Francisco Hernández, buenísima, increíble, de verdad. Esto lo fui a ver allí en el Varsovia, precisamente. Y y pues una dirección increíble. Y mira qué bonito que hoy estamos hablando de algo que forma parte del mismo universo. Claro, es que estos personajes de esa época, pues bueno, son personajes apasionantes, fueron personajes que retaron las convenciones sociales de su época, aún con todo lo que esto les implicó, y que pues a través de los años nos han ido, hemos ido descubriendo su legado y las valiosas aportaciones que nos fueron dando, sobre todo en el terreno de la pintura, como es en el caso de Manuel. Y pues, como bien lo mencionas, que tocaste el tema del Teatro Varsovia, esta temporada que estamos ya por estrenar en unas cuantas semanas, pues la vamos a tener en el Teatro Varsovia los martes de julio y los miércoles de agosto a las 8 de la noche. Ahí vamos a estar pues presentando este monólogo apasionante que ha gustado mucho entre el público y les ha permitido pues conocer más a fondo a este controvertido personaje que fue Manuel Rodríguez Lozano. Veo que dentro de la escenografía se muestran algunas obras pictóricas del artista, ¿verdad? Así es. Pues partiendo precisamente que estamos en el espacio de Lecumberri, tenemos unas celdas matizadas de color blanco, que nos permite hacer pues varios juegos de luces a lo largo de toda la obra. Uh-huh. Y precisamente en ellas pues se va proyectando pues varios de los trabajos pictóricos más destacados de Manuel Rodríguez Lozano, y al centro pues tenemos precisamente el trabajo pictórico pues que en cierto modo le da nombre a esta obra, que es La Piedad en el Desierto. Uh-huh. Que durante todo el trayecto de la obra, Leonardo Mackey, que es el actor protagonista de este monólogo y que le da vida a Manuel, está terminando de darle los toques finales a lo que es La Piedad en el Desierto. Podemos ver el proceso de cómo está terminando este destacado mural, y al final, gracias a un efecto especial que ahí hacemos, podemos finalmente ver el mural en todo su esplendor ya terminado, y pues con Manuel pues terminando de hacer este recuento de su vida, que tuvo sus altos y sus bajos, pero como él mismo lo dice, el gusto de haber vivido como quise, nadie me lo quite. Es correcto. Oye, pues mira, estamos a punto de terminar el programa, pero me siento muy contento de haber tenido oportunidad de saber sobre ustedes. Por favor, repíteme nuevamente de cuándo a cuándo, qué días, en qué horarios. Claro que sí. Nosotros vamos a estar en el Teatro Varsovia a partir del 9 de julio, todos los martes de julio y los miércoles de agosto hasta el 28 de agosto. Vamos a estar en el Teatro Varsovia, que está en Varsovia número 9, muy cerca del Ángel de la Independencia. Pues es bastante fácil de llegar a través de metro, metrobús, no hay pierde. El costo del boleto va a ser de $300, lo pueden en unas semanas más ya conseguir a través de
ticketmaster.com, si así lo desean, o directamente en la taquilla del teatro, pues para poder ver este interesante monólogo que es protagonizado por Leonardo Mackie, acompañado de André Caballero, que hace un personaje muy particular dentro de la puesta en escena, que es una especie de fantasma que va a estar tomando diferentes personalidades. Es decir, no es un unipersonal. Tiene mucho de unipersonal, pero pues también tenemos la compañía de este misterioso personaje que va tomando diferentes personalidades. Uh-huh. En algunos momentos es Carmen Mondragón, en otros momentos es Antonieta Reyes Mercado. No nos cuentes más. No entre nos cuentes otros personajes más que los van a ir descubriendo en la puesta en escena. ¡Qué emoción! Oye, pues yo los quiero ir a ver. Indudablemente voy a ir a visitarlos. No, estás invitadísimo. Muchas gracias y con gusto voy a asistir. Pues mira, la verdad es que es bien padre que hoy podamos ver esta historia paralela, ¿no? A lo que acabo de ver hace muy poquito. Me da mucho gusto poder recrear la pupila con esta obra. Te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros. Y aquí está, pues, esta puesta en escena que es Solo en el Desierto, que va a estar en el Teatro Varsovia, así búsquenla, ya saben, en Ticketmaster. Y el Teatro Varsovia es un teatro bien, bien cómodo, bien íntimo también, bonito, con todas las características de un teatro, y que pues puedes pasar, tomarte un cafecito, disfrutar de un buen momento. Está bien cerca de Reforma, o sea, está a 30 metros de Reforma, 50 metros tal vez de Reforma. Uh-huh. Caminas, si llévate paraguas, porque estamos en temporada de lluvias, pero igual hasta la lluvia se disfruta en Reforma, ¿verdad? Así que, pues bueno, ya está aquí la invitación. Te agradezco mucho por haber estado esta tarde.